ya 5 minutos después del mediodía, del mezzogiorno, las 12 ya, y con 5 minutos. Esto es el Coffee Break. Te invito a quedarte porque sabes que vamos a viajar, nos van a llevar de la mano a lo que muchos ya conocen como experiencia, pero otros traen ganas y tal vez este año no se lo pierdan, el Festival del Globo. Esto, entre mucho más. Para empezar, vamos a dar inicio a un concurso de calaveritas en nuestro Coffee Break. Yo sé que ustedes son muy creativos, que nos siguen día a día en Zona 3 y que seguro, bueno, van a querer entrarle porque el premio está muy bueno. Todos estos detalles se los platico en unos momentos. Comenzamos ya. Mr. Pampas de Brasil, la mejor churrascaría de México, 3121-6190, presenta. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo, con Claudia Caballero. Este programa de hoy promete, así que para jugar con las palabras, pues mejor los que se animen, porque en efecto hoy iniciamos algo que además lo podríamos hacer así a la rápida. Ahorita escríbenos una calaverita y no. Acuérdate que vamos a ir finalizando esta semana con Halloween y por cierto tendremos un programa especial de las series y las películas que te van a poner los pelos de punta y que cada vez hay más zombies y cada vez hay más maquillaje artístico y cada vez hay más historias que de verdad, híjole, no te dejarían dormir. Yo no soy de esas, yo paso, pero sé que hay muchos fans de la sangre en la televisión. Bueno, el jueves vamos a tener un programa especial, lo voy anticipando. Y bueno, para final de la semana estaremos también con todo lo que tiene que ver con nuestra tradición de Día de Muertos, los altares y por supuesto que estaremos ya leyendo algunas de las calaveritas que nos lleguen. Esta linda tradición de escribir y sobre todo de reírnos también de nosotros mismos con estos personajes ya muy conocidos de la Catrina y de la muerte que la vamos ahí trayendo a una experiencia que es de humor. Así comenzamos entonces y te digo las bases de nuestro concurso. Nuestra querida productora Laura Moore estará recibiendo por WhatsApp y también lo pueden hacer vía telefónica por las calaveritas que quieran y que se refieran a cualquier personaje de Zona 3 o a cualquier programa de nuestra barra de la mañana, de la tarde o de la noche. Y entonces, bueno, por supuesto, si es del Coffee Break, también será bienvenido. Será en el Coffee Break donde vamos a ofrecerles también un lindo obsequio al o la ganadora. Pero te contaré más los detalles después. Ahorita te voy avisando para que lo tomes en cuenta, te pongas creativo y en un ratito que tengas, en el día o en la noche, escribas. Seguro escribirás ya algunas otras calaveritas para los de tu oficina, para... ¿Te acuerdas que en la escuela que nos ponían con las calaveritas la maestra? Luego se sentía la maestra porque ya la poníamos ahí 3 metros bajo tierra. Hay tradiciones que nos gustan y que además, bueno, por supuesto nos sirven y nos acompañan ya de grandes. Y ya de grandes nos emocionan aventuras como subirnos en un globo y viajar. Hoy tenemos aquí con nosotros a Mónica Treviño y a Carlos Allende. Ellos saben de viajar, saben de turistear. Carlos es representante de Empresas y Destinos. Mónica Treviño es relacionista pública independiente, pero en el
campo, del turismo y de los viajes y del buen vivir, yo creo que sabe mucho, nos va a poder compartir cómo esto de viajar y en particular a un lugar privilegiado como es Guanajuato, pues vamos a poder encontrar muchísimo de lo que seguramente nos va a gustar. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Bueno. Un gusto estar de nuevo contigo. Está como opción próxima el Festival del Globo. ¿Ustedes así han ido? Sí, y la verdad que es un evento espectacular. Bueno, ya estamos a nada, va a ser del 13 al 16 de noviembre, y creo yo que sí es de los eventos que como mexicanos sí debemos de cacaraquearlo, de gritarlo, porque pocos festivales los podemos presumir que están a la altura de los mejores del mundo. De hecho, el Festival Internacional del Globo de León está considerado entre los primeros 5 a nivel mundial. Entonces, creo que es un evento que como buenos mexicanos tenemos que asistir. ¿Tiene mucho este festival realizándose? Sí, ya tiene varios años, pero yo creo que lo más espectacular de todo es al momento en que los 200 globos despegan al mismo tiempo, ahí es donde realmente empieza el espectáculo. Que ya no tanto importa si te subes, si no te subes, si lo ves desde abajo, si lo ves desde arriba, si ya te habías subido. Es un espectáculo ver todos estos globos despegar al mismo tiempo. Y despegan muy temprano en la mañana. Sí. Sí, por eso. Hay que madrugar. Hay que madrugar. Ajá, hacia allá vamos. Nos van a dar tips de, muy bien, quiero o he querido, pero no me he aventado. ¿Cuáles serían las recomendaciones a tomar en cuenta si en este año sí me voy a lanzar para León, pensando en que estoy en Guadalajara y voy a hacer un viaje de este tipo? Bueno, primero que nada, yo tomaría en cuenta reservar con tiempo. Reservar con tiempo porque se llena. León se llena completamente, los hoteles están completamente llenos, y eso de irse a la aventura y a dormir en el coche, como que creo que no es muy recomendable. Entonces, definitivamente hay que prepararse, hay que reservar con tiempo, y yo diría que ya vamos tarde. Sí, vamos. Sí, normalmente entonces, la ocupación de León se pone al 100%, y no solamente de León, sino de las poblaciones que están alrededor de la ciudad. Sin embargo, también hay una muy buena opción que se ofrece a los visitantes a este festival, es el de acampar dentro del Parque Metropolitano, que es donde se realiza el festival, que también, como bien dice Mónica, hay que hacerlo con tiempo porque también es un, aunque es muy grande el parque, hay un área limitada para poder acampar dentro de este parque. ¿De qué fechas estamos hablando? Del 13 al 16 de noviembre se va a realizar en esta ocasión. Por eso decías que ya vamos tarde. Exactamente. Están quienes desde que inicia el año, entre sus planes de vacación o de solaz esparcimiento, tienen ahí la visita a León en el tema del Festival de los Globos. Pues sí vale la pena planearlo con tiempo, porque es un paseo familiar, definitivamente. Sí vale la pena prepararse con todos los detalles para disfrutarlo de verdad en grande y cada una de las actividades que ofrece. Amigos del Coffee Break, ¿alguno de ustedes ya ha asistido a esta maravilla? ¿Se han subido a algún globo aerostático? ¿Saben cómo funciona? Están los que dicen, no, yo paso, yo no le voy a dejar mi vida en manos de quién sabe quién. ¿Cómo funcionan estos globos? Los podemos ver, pero y la experiencia ahorita la comentarán algunos de nuestros amigos, pero pues digamos que sigue siendo maravilloso cómo algo tan pesado logra elevarse en el aire y estar seguro. La verdad que sí, es impresionante. Bueno, los globos son fabricados de nylon, y justamente lo que produce que estos monstruos, por así decirlo, se eleven, obviamente, por eso se hace tan temprano, porque el aire debe de estar muy frío para que el gas propano, al momento de calentar el interior de este globo, propicie de que se eleven. Ahora, una cuestión ahorita de lo que comentabas, Claudia, sobre la intención de subirse a los globos, hay que considerar algo. Es una exhibición de globos, pero normalmente al público, al asistente que va a esta exposición, no se le permite abordar los globos. Se puede hacer, y de hecho, meses antes de que inicie el festival, se hace una convocatoria donde cualquier persona pudiera participar como coequipero de los pilotos de estos globos. Normalmente cada globo va tripulado por 5 personas. Va el piloto, el copiloto, y los otros 3 lugares están abiertos para que cualquier persona del público en general pueda participar en estos vuelos, ¿no? Solamente que obviamente sí hay algunas restricciones, donde no tiene ningún costo para las personas que van a abordar, pero sí tienen que tener uno, pick up,
porque desde tierra se sigue el transcurso del globo, el trayecto, uh-huh. Y una vez que se hace el descenso, una persona tiene que ir a recoger a toda la tripulación y obviamente participar de todas las actividades y el manejo del globo en el aire. Sí, porque sabes de dónde despegas, pero no sabes exactamente dónde aterrizas. Exactamente. Entonces creo que ese también es interesante, es toda una aventura. 13, 14, 15 y 16 de noviembre, y ahorita vamos con más detalles, sobre todo de la experiencia, así que bienvenidas sus llamadas o sus mensajes por vía WhatsApp. Los números en cabina son 3122-4200, si quieres compartirnos tu experiencia, o si quieres enviarnos un mensaje, el número celular es el 3318807641, y así nos puedes enviar un WhatsApp desde tu celular. Vamos a una pausa y regresamos. Fly with me, float down to Peru. In Llama Land, there's a one man band, and he'll toot his flute for you. Fly with me, we'll take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied. Coffee Break. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. 99 red balloons floating in the summer sky. Panic bells, it's red alert. There's something here from somewhere else. The warmest. Son las 12:21 minutos, y si bien tú ya fuiste a León a comprar zapatos, pues ahora resulta que hay una oportunidad. Hay quienes desean asistir y vivir el Festival del Globo, y quienes muy aventureros se lanzan ese día, pues vámonos, porque no sabían ni que había que inscribirse, ni que si te querías subir, como ahorita nos decían, en la tripulación, pues hay que registrarse. Hay una página web, ahorita la acabo de compartir desde mi Facebook, desde mi página de Claudia Caballero. Ahí está el link al Festival Internacional del Globo, el calendario de eventos, porque resulta que es el mejor festival del globo de Latinoamérica, así lo tienen catalogado. Llévenos de la manita, porque resulta que no solo es ir a ver los globos, o no solo vas en la mañana, suben y ya a las 8 de la mañana ya no tienes nada que hacer, sí, sino claro, que subiste. ¿No? Hay varios eventos que giran alrededor de lanzamiento, pues, de los globos, que como platicamos en el segmento anterior, se hace muy temprano, pero no solamente es ver el despegar, los globos bajan y adiós, bye. Se montan diferentes escenarios dentro de lo que es el área designada para el Festival Internacional del Globo, y durante el día se montan diferentes exposiciones. En la mañana, normalmente, casi todos los días dentro del calendario, hay DJs que van a amenizar todo el evento, que van a estar tocando para la gente que asiste. Normalmente, el evento durante la mañana y parte de la tarde termina alrededor entre 5 y 6 de la tarde. Para todo lo que es el evento del Festival Internacional del Globo, durante una hora, y dependiendo del día, se reinicia entre 6:30 y 7, lo que se le llama como noches mágicas. ¿Qué es lo que sucede en esas noches mágicas? Que una vez que los globos ya están anclados en tierra, se hace un espectáculo muy interesante con luz y sonido, donde los globos empiezan a encender ya anclados al ritmo de la música, lo que hace un espectáculo visual, la verdad, muy, muy, muy interesante. Además, una vez que se hace este espectáculo, siempre durante todas las noches hay algún evento en el escenario principal del Festival del Globo, presentándose diferentes artistas. Claro, y hay de todo, ¿eh? Hay desde cumbia, rock, banda. Por ejemplo, el primer día, ese concierto, el concierto masivo, es con los Cumbia Kings y Avi Quintanilla y Margarita, la diosa de la cumbia. O sea, imagínate el ambientazo. Yo tengo una amiga que una vez, con ganas de irse, pues tal cual, que la prima, la hermana, la mera hora se organizaron, pero en ese momento se fueron para allá. No habían, por supuesto, reservado, pensando en que, pues, si hay lugar en algún hotel, pues, y pues no había lugar en algún hotel, pero fueron y vinieron de Guadalajara. Pasaron todo el día ahí. Sí les admiro su fortaleza de haber estado en el sol, con los niños, porque llevaban, eran familias, y terminar el día, supongo que exhaustos, pero muy emocionados, y aún así tomar carretera y regresar a casa. Mi recomendación en ese caso es que tomaran un autobús, porque así tienen oportunidad de descansar, disfrutar todo el día completo, y no manejan cansados, como es necesario. Pero sí prepararse para comprar su boleto de autobús, porque aunque hay salidas cada 20 minutos de varias
líneas de camiones, no están tan disponibles. Claro. Yo sí me prepararía con reservar, comprar tu boleto y sí comprarlo a lo mejor ya a las 11, 12 de la noche, te subes a tu autobús, son máximo, son 2 horas 45 minutos y descansas todo ese tiempo y ya, y no tienes ningún riesgo. Bien, se realiza en un lugar, tú hablabas hace rato del Parque Metropolitano, en un lugar que supongo que tiene todos los servicios, ¿no? Definitivamente. De ahí no vas a salir, o sea, ahí vas a poder pasar el día, comer o desayunar, comer, cenar, descansar, que los niños jueguen. Exactamente, y punto muy importante eso que mencionas, Claudia, porque obviamente la entrada al Parque Metropolitano tiene un costo. Como platicamos ahorita, el evento es de todo el día. Uno se puede quedar dentro y ver desde el vuelo los globos y quedarse hasta la experiencia pues de las noches mágicas. Pues yo ahorita estoy checando por internet y el boleto te cuesta 65 pesos. Exactamente. O sea, muy barato entrar. Muy barato, exactamente. Pero si alguien durante la tarde quiere salir por algo del parque, ir a León a comer, etcétera, etcétera, y regresar, tiene que pagar otra vez el boleto de entrada. ¿Sí? Entonces, para quien quiera estar todo el día, la recomendación es comprar un solo boleto. Allá adentro te encuentras todas las comodidades, hay restaurantes, hay diferentes exhibiciones, como ya platicábamos, hay centros de descanso, hay tiendas donde encuentran el souvenir, el detallito, etcétera, etcétera, y todas las comodidades para estar durante toda la jornada. Sí, ya está muy bien armado. Después de los 13 años que me preguntabas cuántos años tiene, 13 años creo que están bastante bien organizados. Entonces, sí es una experiencia que vale la pena vivir todo el día y no salirse y entrar, porque solamente el hecho de llegar y el estacionamiento y todo eso ya es todo un show. Supongo. Entonces, disfrutar ahí todos los espectáculos que te presentan. Así como decíamos, la primera noche es de cumbia. Al día siguiente de la noche va a estar La Maldita Vecindad, o sea que también se va a poner muy, muy bien. Pues eso está bien, porque hay para todos. Recomendaciones con el tema del clima, porque yo puedo pensar que si voy a estar por la mañana, pues me voy de shorts y con un sombrerito, una gorrita para cuidarme del sol, pero si me voy a pasar ahí todo el día, conviene que me lleve unos pants en la mochila. Definitivamente, hay que estar súper cómodos, con tenis, con la ropa más cómoda posible, pero también muy abrigadora, porque como platicábamos, la entrada es a partir de las 5 de la mañana, alrededor de las 7 es cuando empiezan a desplegar los globos, entonces a esa hora sí hace algo de frío y más en esta época, entonces sí hay que ir bien preparados con una buena chamarra, y posteriormente, bueno, a lo mejor recomendación también usar un poco de bloqueador, porque ya al mediodía empieza a pegar el sol para los que se piensan quedar. Y yo agregaría, Carlos, un repelente también para la nochecita, porque sí es cierto. Sí. ¿Habrá áreas de descanso? O sea, hay como tal un parque, me imagino que si me quiero yo sentar en el pasto y si llevo yo una cobijita, ¿me puedo incluso acostar? Sí, claro, sí, hay áreas de descanso designadas. Incluso para las personas, por ejemplo, que quieran acampar dentro del parque, hay áreas divididas para jóvenes y para familias. Porque sabes que los chavos que prenden en la noche la grabadora, el ruido, etcétera, y para quien va en familias, tiene su área reservada. Muy bien, y es seguro, es decir, tienen supongo que vínculo con todas las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja y todo esto por el A mí en supuesto lo particular me ha ido caso, muy bien. ¿Sí? Yo siento que están bien organizados por esa parte. No exactamente, la Cruz Roja, todos los servicios y hay gente disponible ahí para velar por el cuidado de los visitantes durante las 24 horas del día. Sí es importante consultar el programa oficial que pone a disposición en internet los organizadores y que en este caso lo puedes descargar de la página. Ya ahorita en el programa estamos revisando y en efecto se agotaron en este caso las posibilidades o las inscripciones en este caso. Llegan a un límite en el que la gente que se registró puede ser parte de la tripulación y volar en el globo. Ya se acabaron a estas alturas, pero aún así el espectáculo por sí solo para ir y ver, aunque no te subas en un globo, vale la pena. Definitivamente. Si nuestros amigos del Coffee Break ya se subieron y si nos quieren platicar, bienvenidos sus experiencias. Y además, regresando a la pausa comercial, les recuerdo de nuestra convocatoria y de nuestros regalitos. Quédense con nosotros, vamos a una pausa y regresamos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Seguimos en Coffee Break. Escúchanos y venos en www.zona3.mx.
¡Qué bonito! Está en los controles de audio Eric Magaña. Omar Machain hace un rato estaba con nosotros también en estos controles de audio. Cuando tú escuchas la música que tenemos para entrar o para regresar de los comerciales, ahí están estos muchachos, así se hacen presentes en el programa. Fanny Olvera es nuestra compañera que te contesta cuando llamas a los teléfonos de cabina. Puedes marcar aquí, nuestras líneas telefónicas son 3122-4200 o con la terminación 66. Y también, bueno, aquí estamos, gracias, entrando a la página web. Tú nos puedes checar, nos puedes ver, nos puedes observar por www.zona3.mx y verás a nuestros compañeros invitados hoy, Mónica Treviño, Carlos Allende, que nos están dando un tour por el Festival del Globo en León. Muchos de ustedes ya nos están enviando sus preguntas. La productora es Laura Mora, está tomando nota de todas sus recomendaciones, quejas, preguntas para el Coffee Break. Y sí, escucharon bien, hace rato yo les invité a un concurso, por así decir, es una convocatoria, a fin de cuentas, muy de casa, muy del Coffee Break, para que en estos días de la semana se pongan a escribir una calaverita. ¿Se acuerdan cuando escribíamos calaveritas? Sí, claro. Qué bonito. Sí, claro. ¿Les han escrito alguna vez una calaverita a ustedes? A mí no. A mí sí. Entonces hay que escribirle una a Mónica. Se siente uno muy bien, porque te imaginas ahí como personaje de estas historias, la calaverita. No tienes que ser escritor ni haber estudiado literatura para hacer unas rimas. Nada más es jugar con las palabras, animarte, por supuesto, a tomar en cuenta algunos recursos de Zona 3 que te puedan servir. El programa que más te guste, el que te choque de la programación, la conductora que habla tan rápido y no deja hablar a los invitados, en fin, tú puedes escribir tu calaverita y enviarla, por supuesto, aquí. El lunes próximo, en el Coffee Break, vamos a obsequiar a uno de ustedes que haya escrito su calaverita. Ay, está padrísimo el regalo, es una cortesía para tomar un curso de gastronomía con nuestra querida colaboradora Sonia Cruz de Cake and Bake. Bueno, ahora se llama C&N Cake, esta universidad de gastronomía. Y pues seas hombre, mujer, joven, grande, chico, si te gusta o si no sabes y quieres aprender en el tema de la cocina, un curso que además, bueno, es de los muy caros, vas a poder irte de cortesía para que también pues este sea un incentivo para que escribas tu calaverita en estas semanas, en estos días y en esta semana principalmente. Ahora, para quienes ya nos están enviando preguntas, comentarios sobre el tema de hoy, que es el del Festival del Globo, Dani Gómez, desde que empezó el programa, lo tenemos y lo escuchamos. Buenos días, mi Claudia Caballero, en el Coffee, el mejor programa de Radio Coffee Break. Mi pregunta es de lo del globo. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué parte de la República? Y los horarios, por favor, de qué hora está abierto. Y que si pueden ir niños o solo adultos. Ahí está. Qué maravilla que además también podemos mandar mensajes de audio. Nuestros invitados le contestan, Dani. Qué moderno. Bueno, dale. El señor es en el mero León, Guanajuato, sí, en un área que se llama Parque Metropolitano, que como bien decía Carlos ahorita, está citado en una colonia que se llama Martinica. La Martinica. Uh-huh. Que si se puede rentar un globo para una familia en particular, definitivamente no. ¿Es ahí un evento familiar? Absolutamente sí. Más bien es ir a disfrutar todos los espectáculos, los conciertos, las áreas, y es a partir de las 6:30 de la mañana, y el concierto estelar, por así decirlo, es hasta las 8 de la noche. O sea, hay eventos y actividades todo el día. El parque se cierra a las 11 para los visitantes. Ya platicamos de la opción que también brinda de poder acampar, pero sí es desde las 5 de la mañana que pueden entrar hasta las 11 de la noche. Hay estacionamiento, tiene costo, pero está muy fácil de llegar. Si uno va de la carretera de Guadalajara a León, agarra el entronque, que es el Boulevard Francisco Madero, y ese lo lleva directito al parque. ¿Sabes si puede uno ingresar con mascotas? No, está prohibido. No se permiten las mascotas, no se permiten bebidas alcohólicas tampoco.
Alimentos sí, aunque también platicamos que adentro hay opciones de restaurantes donde uno puede comprar, alimentos sí puede entrar, pero no bebidas alcohólicas, no mascotas. ¿Y en esos restaurantes no venden bebidas alcohólicas? Adentro sí. Ah, muy bien, sí. Perfecto. Digo, no es porque usted hubiera estado apurada por eso, ¿verdad? Pero yo al globo no me subo, ¿eh? Entonces tengo que buscar qué hacer. Oye, si yo estoy ahí desde las 6 de la mañana, pues ya me desayuné, ya se divirtieron los niños, y quiero aprovechar porque pues nunca he ido a León de paseo. Mónica, cuéntame, ¿qué puedo hacer en León? Pues mira, yo lo primero que se me vino a la mente, no sé por qué, es la compra de los zapatos y las bolsas de piel. El shopping. Que casi ni nos gusta. Que casi ni nos gusta. Ándale. Exactamente. Entonces, para mí eso es uno de los... Porque bueno, el tema de la zona para comprar piel, zapatos, bolsas, cinturones, o sea, ese es el lugar, ¿verdad, León? Bueno, de hecho, ese es por el área de la central camionera, que uh-huh. sí es toda un área que venden, obviamente, zapatos, bolsas, cinturones, carteras, absolutamente sí. Pero hay otra área que es entre Silao y León, que se llama Mulsa, que es el outlet del calzado, anda, que ese, la verdad, a mí fue el que más... Yo ese no lo conozco. El que más me gustó. Son muchísimas zapaterías todas juntas, pero a mí lo que me gustó más es que tú puedes tomar tu carrito como del súper uh-huh. e ir entre las zapaterías. Entonces no tienes que estar cargando tus bolsas. La verdad, a mi modo de ver, no sé tú qué opinas, Carlos, muy buenos precios, ¿eh? Yo la verdad creo haber comprado varios pares de zapatos por cada uno por menos de $400, muy bonitos. No, y de muy buena piel, supongo. Exactamente. Excelentes. ¿En qué parte está otra vez ese outlet? Yo quiero saberlo todo. Silao está pegadito a León, está muy cerca. Entre Silao y León está ese outlet. Como si fuera uno camino al aeropuerto. Exactamente, camino al aeropuerto. Pero igual, aunque hay muy buenos outlets también, prácticamente todas las fábricas de zapatos en la entrada tienen su propia tienda a precios de outlet, ¿no? Con rebajas y muy buena oportunidad. Bien, nos preguntan cuántas horas son del espectáculo de los globos. Lo que es la parte solamente del vuelo de los globos dura aproximadamente 2 horas, ¿no? Aunque como ya platicábamos, bueno, el festival es durante todo el día, contando también la parte de las noches mágicas, ajá, que es espectáculo de encendido de los globos, pero lo que es la parte solamente del vuelo de los globos dura aproximadamente unas 2 horas. Dice Lolis que ya que vamos a andar por ahí, que nos comamos una guacamaya. No puede fallar. Dice que es típica de León y que por supuesto no nos podemos ir sin conocer esta delicia. Yo nunca las he comido. ¿Cómo crees? No. Sí. Cuando uno va a León tiene que probar las guacamayas, que dicen que es la comida de los estudiantes, ¿no? Del estudiante. Ajá. Que de hecho, por ahí dicen porque es muy barata. Exactamente, ajá, que fue inventado por... Pero además es muy barata, pero reúne la otra condición que es te llena. O sea, es un platillo enorme. Bueno, sí. ¿Cómo le podemos decir? Un emparedado, un antojito. Exacto. Uh-huh. La podemos describir para los que no la conocen, porque yo no he ido al Festival del Globo, pero sí he comido guacamaya en otros viajes hacia allá. Es un bolillo duro que va relleno de chicharrón o duro. Hay quien le pica todavía cueritos y va bañada en salsa roja o con ¿cómo se llama pico esta mezcla? De pico de gallo, exactamente. Bueno, con este antojo de guacamaya, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Les acabo de compartir por el Facebook de Claudia Caballero esta página, La Liga, para que tomen los detalles de dónde pueden comprar el boleto para el parque, para que aseguren de alguna manera su entrada y puedan entrar a ver el despegue de los globos. Y por supuesto las preguntas que nos están haciendo, que sobre todo ahí se van a encontrar hasta con recomendaciones de cómo planear la visita, qué hacer en León, cómo llegar, está el mapa, los servicios, los consejos para los visitantes. Y después de esta pausa pues seguiremos con un poco más que nos puedan compartir Mónica Treviño y Carlos Allende, que hoy están con nosotros en el Coffee Break. Coffee Break. Continuamos con Claudia Caballero en Zona 3, 91.5 FM. Para
bonita la selección musical que hizo ahora Laura Mora, productora de este espacio para el programa de este día. Y está también en la asistencia en dirección Alejandro Álvarez, tomando unas imágenes para nuestro sitio web. Ya lo conoces, www.zona3.mx. Y ahí vienen videos también de nuestros programas. Con esto del Festival del Globo, no se nos vaya a pasar. Cuéntenle a quien más confianza le tengan. Es más, que les ayuden a hacer su calaverita, porque vale la pena que salgan ganadores. Tengo a Sonia Cruz, que es colaboradora de nuestro programa y que es, bueno, alguien que no solo sabe mucho de la cocina y de toda esta academia gourmet que tiene que ver con, pues, los chefs que están saliendo de la escuela de CMB University, de la cual nos va a obsequiar como cortesía al ganador de la calaverita un curso. Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, Clau, mucho gusto de saludarlos y de escuchar aquí del Globo y todo lo demás, y con el gusto de saludar ahí a Mónica, que por ahí está, y a Daniel, pues mucho gusto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, y aquí para poder decirles qué onda con el premio para la mejor calaverita que van a hacer. Yo creo que nos tenemos que poner muy creativos, porque va a haber muchas calaveritas, y nada más vamos a tener estos días, miércoles, jueves y viernes, para participar, porque el lunes próximo se va a dar a conocer al ganador. Pero entonces, los antojo, porque es un curso de 4 clases. En cada clase van a aprender a hacer un menú completito. Desde la entrada, la sopa, la ensalada, si es el pavo, si es la pierna, si es el pollo, si es, y el postre. 4 menús. O sea, no es un cursito así. Súper bien. Van a tener que echar un montón. ¿No importa que sea yo principiante avanzado en la cocina? No importa, para nada. Aquí se les dan sus recetas, ellos van a ir anotando todas sus indicaciones, se va a servir, se va a poner todo en una mesa, y ahí cada quien va a probar, se van a llevar sus pruebas, y van a llegar a casa a saberlo cocinar, porque no es así la alta cocina, es una cocina muy sabrosa, del día, y que cualquiera puede cocinar. Digamos que cocina práctica. Exactamente, para Navidad. Práctica y sabrosa para Navidad, o sea, te refieres a que vamos a aprender platillos que si los elaboramos nos puedan servir de nuestra cena de Nochebuena, por ejemplo. Esa es la idea, hacer ya de una vez todo, en cada clase van a hacer un menú completo, así que imagínate nada más, o sea, vale la pena hacer una buena calaverita para que ganen el premio, luego vengan aquí a cocinar y aprenden a hacer los menús, y pues ya tenemos la cosa redonda. A ver, antójame con algunos platillos, por ejemplo, seguro va a ser alguna ensalada de esas que llevan fruta y que llevan nueces. Claro, la ensalada de Navidad no puede faltar, claro que no puede faltar en un momento dado una pasta, una pasta con queso, una sal con nueces y almendras y castañas y estas cosas, y en caso de que las encuentres. Luego vamos a tener por ahí un lomo relleno de semillas y de arándanos y de pasas con una salsa de ciruela pasa, un puré de papa. Vamos a tener, por supuesto, que también el pan, unas bolitas de pan rellenas de queso, y luego vamos a tener un postre, como puede ser un fruitcake, o puede ser un postre más ligero como un flan de frutos secos. O sea, y eso, imagínate, es un menú. Pues, no sigas. De hecho, podemos entrar a la página de CMB University. Sí, por favor, www.cakeandbake.com.mx, y ahí van a encontrar el menú completo, o al Facebook, que es Cake and Bake, tal cual. Para que ahí nos vayamos dando una idea de este curso, que además estará abierto a todos quienes lo quieran tomar, pero aquí en el Coffee Break, pues tenemos esta gran cortesía, y muchas gracias, Sonia, por ponerla aquí de regalo para nosotros, el ganador o ganadora de la calaverita de este año. Y que nos llamen al 1368-0710, si no tienen Face, si no tienen página, 1368-0710, y aquí les damos toda la información de lo que ellos quieran. Pues ahí está, gracias, Sonia, buen día, un abrazo. Un beso y mucha suerte, por favor, que gane el mejor. Pues eso es lo que esperaremos, tendremos nuestro jurado calificador. Antes de irnos, y muchas gracias a Mónica Treviño y a Carlos Allende, con ustedes se pueden comunicar nuestros amigos del programa si quieren orientación para sus viajes, o si en el tema del destino este del Festival del Globo tienen alguna duda. Sí, cómo no. En mi caso pueden marcar el 33-33-99-40-89 y con mucho gusto los apoyamos. Por redes sociales. También mi Twitter es @elallende, con todo gusto estamos a sus órdenes.
Muy bien, no solo para viajes aquí, sino pueden ser en el extranjero también, ¿verdad? Con todo gusto, claro que sí. Bueno, solo para terminar con lo del Festival del Globo en León, que nos dejaron con muchas ganas de ir, algo que quieran ustedes agregar. Nada más que los boletos también están a la venta en las tiendas de conveniencia que todos conocemos, que está una cerca de tu hogar. Esa de color rojo y rojo amarillo. Rojo y amarillo. Ajá, ahí los pones. Pones besos y abrazos. Besos y, que no abrazos. Y no tengo que estar en León para comprarlos, o sea, los puedo comprar desde aquí. Sí. Será cosa que pregunten ahora que vayan a comprarse su cafecito o que pasen por ahí, si pueden comprarlo de una vez. Pero el tema es, pues eso es lo más barato, ¿no? Lo importante sería checar un hospedaje económico, si hay. Exactamente. Más o menos para calcular. Si sobre, no, a preparar la casa de campaña. A preparar la casa de campaña. Y para la casa de campaña también tendría yo que anticiparme. Sí, pues, de hecho, en las mismas limitados. Tiendas de conveniencia que comentamos, se puede reservar, por así decirlo, y al llegar al parque, se los canjean por un cupón de entrada al parque. Perfecto. Donde les asignan su área donde pueden acampar. Bueno, ahí está la liga también para que tomen nota de todas estas recomendaciones y que la pasen muy bien. Muchas gracias por su visita. Al contrario, muchas gracias. Así nos vamos. Mañana en punto de las 12 les espero aquí en Zona 3. Yo soy Claudia Caballero. Buen día.